Un fuerte enfrentamiento se vivió la mañana del día lunes 13. El personal y el Ministerio de Trabajo frustran desalojo. Quienes protagonizaron este hecho fueron los trabajadores administrativos de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, el SUNAFIL, y la Policía Nacional a las afueras del Ministerio de Trabajo. Al parecer, los miembros de la SUNAFIL se oponen al fallo del Poder Judicial que ordenó el desalojo de las 2/3 partes del segundo piso de la institución, ubicada en la cuadra 3 de la avenida Salaberry, en Jesús María. Para impedir que se ejecute esta medida cautelar, los trabajadores de la SUNAFIL se apoderaron de la puerta principal, colocando diversos objetos de oficina y rociando gas de los extintores, mientras que el otro conjunto, desde el segundo piso, aventaron agua sucia y huevos para evitar el ingreso de los policías. Por otra parte, el representante del Poder Judicial y especialista del Juzgado Civil, Abel Navarro, declaró: hay una demanda interpuesta, notificada al Ministerio de Trabajo con mucha anterioridad. Entonces, esta medida cautelar por la que estamos viniendo en este momento se ha visto frustrado por el actuar incluso cuidando mis palabras y siendo objetivo, hasta delincuencial. Quien también se pronunció ante este hecho fue el procurador del Ministerio de Trabajo, César Abanto. Y a la hora que se ha estado desarrollando la diligencia judicial de manera normal, el Ministerio ha estado colaborando, hemos estado levantando el inventario, los bienes que estaban en el ala derecha del segundo piso, producto tumulto, los usuarios, había personas extrañas que estaban dentro del Ministerio también, y se ha generado pues una trifulca. En los próximos días se decidirá el destino de esta institución. Esperemos no volver a ver imágenes bochornosas